Buenas tardes. Lo que les presento ahora es parte de mi tesis de doctorado en Geografía Humana en la Universidad de São Paulo. La tesis está en construcción. Luego, les agradezco cualquier contribución. Bueno. Producimos nuestras reflexiones sobre la gentrificación de favelas en Río debido a mega eventos deportivos, particularmente la Copa del Mundo que se va a realizar ahora en junio y los Juegos Olímpicos en 2016. Desde el proceso de constitución de la metrópoli producida por la industrialización, comprendiendo sus recientes transformaciones en el contexto de la superación de la misma industrialización que la produjo. Así, hay nuevas contradicciones en la reproducción del espacio urbano, con posibilidades para superarse hacia lo que se presenta como nuevo, lo que es lo nuevo en la reproducción. Con el fin de resolver las contradicciones en el marco del capitalismo, la contradicción deterioro-revitalización tiene poder para mostrar el proceso de expansión de la frontera urbana con respecto a la aplicación de la gentrificación. Por último, se analizan algunos casos de gentrificación en favelas de Río, observando los procesos contribuyentes, incluidas ahí las ideologías relacionadas con la violencia urbana y la lucha por un proyecto de ciudad. Nos enfrentamos, por tanto, con el par contradictorio deterioro-revitalización insertado en el proceso histórico-geográfico valuación-devaluación-revaluación. El desarrollo de la industrialización, como nos dicen Marx y Engels en la ideología alemana, cito los autores, produjo fuerzas productivas en masa al cual la propiedad privada se convierte en obstáculo. Estas fuerzas productivas, bajo el régimen de la propiedad privada, experimentan solo el desarrollo unilateral, convirtiéndose para la mayoría en fuerzas destructivas. Bueno, para asegurar la reproducción frente a la necesidad de nuevas formas, mientras que la propiedad privada es generalizada y el espacio se produce como una rareza, para Seabra, en su tesis de libre docencia, uno debe entender la dialéctica entre lo que se inmoviliza en el espacio para dibujar una estructura y contenidos que realizan la función de la forma. Se puede concluir entonces que tal producción y reproducción implica en la funcionalización, refuncionalización continua, porque los contenidos tienen su movimiento y la forma tiene su propio movimiento. Adaptar el contenido a la forma exige refuncionalizar constantemente el espacio. El espacio es fundamental como posibilidad de reproducción del capital, de relaciones sociales de producción y de realización del Estado, lo que resulta en una práctica social producida basada en procesos contradictorios. Carlos dice que el fenómeno de la rareza del espacio aparece como un producto del proceso de reproducción del espacio. Al mismo tiempo, el espacio se convierte en un obstáculo para su propia reproducción, llevando el capital a crear alternativas dentro de la reproducción a través de la producción de nuevos espacios. Producida intencionalmente, la rareza mantiene el espacio valioso. La reproducción del espacio urbano revela el movimiento contradictorio de la reproducción de la lógica del capital. Articulada por el Estado, la revitalización urbana se realiza al nivel del pensamiento abstracto como ideología. Como una práctica social, se realiza a través de la estrategia de avanzar hacia la producción de un espacio que anula el anterior, a veces parcialmente. En las zonas ocupadas por favelas en Río, esta estrategia se lleva a cabo por proyectos de seguridad pública que disciplinan el espacio y los habitantes de las áreas dichas pacificadas, entre comillas, parcialmente libres del tráfico de drogas después de la ocupación policial. Cumplidos 5 años de esta estrategia del Estado, la pacificación de hasta ahora 38 favelas en Río
permite el control del lugar por el comandante de la unidad de policía pacificadora, responsable de la creación de nuevas normas de conducta y la civilización de la zona. La palabra es esta, civilización. Los impactos de la ocupación policial afectan la vida cotidiana de la población, que prácticamente se va a vivir en un permanente estado de sitio. Mientras tanto, los nuevos negocios se realizan en las favelas, promoviendo aumento del costo de los precios inmobiliarios y de vida. La propiedad privada es institucionalizada y se renueva. Según Smith, la devaluación del capital y el establecimiento de la brecha de renta explica en parte la posibilidad de reinversión a través de gentrificación. Teniendo en cuenta el valor de la unidad en términos de producción y de cambio, capital y mercancías encuentran obstáculos a la realización, ya que los capitalistas no hallan en el mercado margen necesario para la circulación. Esto significa que la rareza se reproduce debido a las grandes cantidades del capital fijo que tiene una larga vida útil. Para entender el valor del capital fijo, basado en Harvey, el capitalista se ve obligado a estimular las nuevas necesidades sociales y los nuevos deseos a través de estrategias. En un periodo de expansión económica, se evalúan espacios y se producen nuevas centralidades, mientras que evalúa el capital invertido en otros lugares. La apreciación de capital para producir nuevos espacios conduce a la devaluación del espacio, que puede ser seguido por deterioro. Para Smith, gentrificación a través de revitalización aparece en el sistema como una frontera económica, una forma de superar la crisis mediante la transferencia de capitales de la industria, sobreproducción y aumento del valor añadido absorbida en la reproducción de la fuerza de trabajo para la producción de nuevos espacios. En Río, una ciudad con el metro cuadrado más caro de Brasil, la especulación inmobiliaria ha llegado a las favelas. Después de la pacificación, se han convertido en un gran mercado y han atraído a los inversionistas. Los residentes ya no pueden permitirse vivir allá y optan por tomar ventaja de los precios altos y vender sus propiedades. La especulación está cambiando el perfil de la favela. El surgimiento de favelas y periferias urbanas en el siglo XX produjo áreas aparentemente ajenas a intereses económicos inmediatos, lugares de depósito de la clase obrera. Las favelas ocupan intersticios importantes por toda la centralidad económica de la ciudad y en el contexto de estrategias planteadas para los megaeventos en Río, se defienden nuevas formas de control social para garantizar la reproducción económica. Creemos que el debate no es acerca de seguridad pública, más bien sobre un proyecto de ciudad. Nos propusimos a investigar esta hipótesis a partir de la creciente criminalización de las masas que viven en espacios periféricos, el desarrollo del discurso de la violencia urbana y los instrumentos utilizados por el Estado para el control social a través de leyes de excepción. El proyecto de ciudad que está en formación tiene las unidades de policía pacificadora, UPP, como brazo armado del Estado para llevar a cabo la estrategia. Está claro que se articula la estrategia de pacificación con la gentrificación de favelas, importantes espacios de la ciudad cercanos a los territorios de los megaeventos deportivos, en torno a la cadena de hoteles del Río, cerca de las carreteras principales usadas por turistas y espacios vecinos de los barrios de clase media y alta renta. Las favelas de Río pacificadas aparecen como fronteras urbanas para la reproducción debido a la formalización de las actividades económicas, la eliminación o reducción del tráfico de drogas ilegales, la revaluación de viviendas superior al promedio y la entrada de los servicios privados apoyados por la policía. Después de la pacificación, el comandante de la UPP, en realidad, gobierna el territorio,
define el horario de funcionamiento de los establecimientos y el movimiento de los residentes por las calles. La gentrificación es vista como una forma de resolver el problema de las favelas, ya que la supuesta apertura de estas zonas de la ciudad para el mercado generaría una ola de inversiones y cambio de contenido social por desplazamiento. La UPP es esencial para comprender un nuevo nivel de urbanismo de negocios. Bajo el conflicto entre el orden y el desorden, ocurre la naturalización del fundamento económico neoliberal en el contexto de lucha por un proyecto de ciudad, subsumiendo los derechos humanos a los derechos de los consumidores, vaciándose los espacios de resistencia popular, fomentando la gentrificación del mercado por verdaderos cinturones sanitarios de seguridad pública, formando espacios militarizados. En Río, los derechos humanos, la bandera de los derechos humanos aparece como revolucionaria en una ciudad donde la represión y el autoritarismo se superponen a la constitución y a los intereses de la sociedad. Allí, donde se han instalado las UPP, se produce un estado de excepción. La gente tiene sus derechos constitucionales más básicos violados. La policía viene dentro y fuera de las casas cuando quiere, dispara cuando quiere, todo ello con la justificación de que se lucha contra un enemigo más grande, que es el narcotraficante. La gentrificación en las favelas se encuentra en el eje de reproducción para megaeventos, realizándose por la expulsión de los residentes tradicionales que no pueden permanecer en la comunidad después de la subida repentina de los precios. Estos residentes venden sus casas y se mueven en otro lugar, lejos del trabajo y amigos. El turismo animó a los comerciantes a subir los precios de sus productos. En la zona sur de Río, que es la más noble de la ciudad, los altos precios son más visibles. En Morro dos Cabritos, alquilar una pequeña vivienda de un dormitorio supera mil reais. Muchos de los que vivían en la ciudad formal se trasladaron a las favelas, incluidos los extranjeros, europeos básicamente. Los servicios públicos son insuficientes para satisfacer esta demanda. También se destaca un aumento en el número de establecimientos comerciales en la comunidad, especialmente restaurantes. En Morro da Babilônia, el precio del comercio siguió el flujo de la propiedad. Todas las favelas pacificadas están pasando por la especulación inmobiliaria. En Cantagalo, la llegada de extranjeros también llama la atención y muestra una de las grandes desigualdades de la especulación. Mientras que los residentes de la favela no pueden pagar los alquileres, la clase media se siente atraída por la posibilidad de pagar barato, en comparación, y seguir viviendo en la zona sur, porque los precios están altos en toda la ciudad, por la Copa y los Juegos Olímpicos. Atraídos por precios y por la idea de pacificación, los nuevos residentes optan por alquilar o comprar una propiedad en la favela. El Estado organiza las estrategias para la recuperación de las áreas urbanas degradadas o abandonadas por la industria con el fin de devolver a los centros u otras áreas en proceso de revitalización las clases sociales con mayor poder adquisitivo. En nuestro análisis, consideramos estas iniciativas como estrategias encaminadas a eliminar la periferia como lugar en la ciudad, sino también como situación social. La posibilidad de conflicto es vista como una amenaza para la supervivencia de la sociedad, y por lo tanto el consenso artificial se utilizará como pretexto para aislar el conflicto o forzarlo a negociar y aceptar la solución impuesta por contrariar intereses. Bueno, como una forma de síntesis, essa tríada dialética creo que sirve para explicar el proceso de constitución histórica de la favela y cómo se encuentra ahora. La evaluación, históricamente, durante el proceso de industrialización en la ciudad, que formó la metropolización,
através da autoprodução da favela. A gente foi viver na favela, em uma área que não havia nada, produziu a favela, através da autoconstrução, para viver cerca da área onde trabalhava. Como consequência do crescimento industrial. Esse processo, então, de evaluação é consequência do crescimento industrial. A favela, como tributária, como dependente, como consequente do processo de crescimento industrial durante o século XX em Brasil. E a migração campo-ciudad em este contexto, porque era do campo que vino a gente. A devaluação ocorre em los anos 80 e 90, com a crise da deuda em Latinoamérica. O desplazamento industrial de Rio para outras áreas de Brasil, como por exemplo o estado de São Paulo, a crise econômica profunda, a expansão da favela e a favela se expande como consequência também disso. A pobreza, a miséria cresce e a favela cresce junto. O tráfico de drogas encontra aí um ambiente para reproduzir-se, porque vai utilizar a mão de obra da gente que agora excedente, é vista como excedente pela economia. Bueno, e agora temos um terceiro momento, que é um momento de revaluação, graças aos mega eventos em Rio, com a pacificação em favelas, que é esta estratégia que les dije, e um grande crescimento econômico em Brasil desde 2005, basicamente. E agora, a favela aparece como uma nova fronteira à reprodução, tendo aí a revitalização urbana e a gentrificação como o que anima o processo. Bueno, para terminar, algumas imagens, rapidamente, o mapa que mostra as 38 UPPs. Vean que las UPPs se encuentran en los núcleos de los Juegos Olímpicos. Aquí está. Maracanã, Copacabana. Vuelvo. Maracanã, Copacabana. Aquí, Deodoro y Barra. Deodoro. Y Barra tiene pocas favelas porque es un área más baja en la ciudad y es nueva, de ocupación nueva, de los años 70 para acá. Pero gran parte de las UPP se encuentra cerca de estos núcleos importantes para los Juegos Olímpicos. Y ahora, para terminar, algunas imágenes de la ocupación policial en las favelas. Las imágenes se repiten, siempre son así. E agora, a presidenta Dilma aprovou a entrada do exército na favela do complejo de La Mare, porque é um lugar muito importante como passagem dos turistas do aeroporto internacional em direção para a cidade, para a zona sul. São imagens recentes agora do início da semana. E uma imagem dramática, nacionalista, que está aí para Gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a Claudia Carpinteiro de la UAM. Por favor.